Andrés Ice, soy el director de la compañía Supremos Crew. Hoy estamos aquí en el Frumen para ofreceros nuestro espectáculo de danza Tech Nice. Lo que vais a ver en el espectáculo es una especie de experimento de danza en el que intentamos coger la danza urbana y ponerla en escena junto a otras danzas como el flamenco o contemporáneo, sacarla de contexto, de su contexto habitual, que es la calle, meterla en un escenario y demostrar que tiene el mismo valor que cualquier otra danza. Nosotros, como compañía, llevamos 15 años. Entonces, de normal, estamos bailando de 3 a 5 horas al día. Durante toda nuestra vida, bailamos casi todos los días. Y nuestra vida se basa un poco en nuestro baile, en nuestra manera de ser, nuestra manera de vestir, se basa en eso. Entonces, para hacer este espectáculo, ha sido un cambio radical porque hemos pasado de hacer lo que hacemos todos los días, que es nuestro baile, a crear una obra de danza. Entonces, hemos estado encerrados en una sala, trabajando día y noche, pues hasta que lo hemos conseguido. La gente le encanta lo que hacemos porque es también muy, muy acrobático, tiene mucho de virtuosismo, entonces es algo en algunos puntos muy cirquense. Entonces es algo que le gusta a todo tipo de público, desde el más joven al más mayor, ¿no? Entonces, muy positiva y siempre con ganas de bailar se queda la gente y muchos aplausos. Es genial, ¿no? Estar en tu tierra y que se aprecie lo que haces y que venga todo el mundo, todas nuestras amistades y todo el mundo que conocemos, pues a vernos. Y la verdad que la respuesta del público aquí en Valencia es estupenda. Pues yo creo que ya va siendo hora de que se valore nuestro estilo de danza como lo que es algo que tiene la misma validez que cualquier otro tipo de danza. Entonces, en este espectáculo se lo van a pasar genial, van a ver algo de lo que no están acostumbrados a ver en un teatro, algo nuevo para la gente. En otros países es más típico, pero aquí en España es bastante, bastante novedoso. Entonces, van a disfrutar y van a pasarlo genial.